Le doy Renauda. Creo que eso ahí paró. Gases de Occidente te invita al gran festival de descuento. Ven hoy y mañana y cancela tan solo 50 mil y coloca tu obligación al día. Única oportunidad, no te la pierdas. Solo en las oficinas, 12 de octubre. Yo creo que ahí me trabé. ¿Cierto? Vamos a escuchar. Ajá. Gases de Occidente te invita al gran festival de descuento. Ven hoy y mañana y cancela tan solo 50 mil y coloca tu obligación al día. Única oportunidad, no te la pierdas. Solo en las oficinas, 12 de octubre. ¿No la repito? Sí, quedó bien. ¿No se traba ahí como en un pedacito? Gases de Occidente te invita al gran festival de descuento. Ven hoy y mañana y cancela tan solo 50 mil y coloca tu obligación al día. Única oportunidad, no te la pierdas. Solo en las... No. ¿Me elimino? De aquí igual me grabo, ¿cierto? Ajá. Ay, no, ya no más. Ese es el último. Gases de Occidente te invita al gran festival de descuento. Ven hoy y mañana y cancela tan solo 50 mil y coloca tu obligación al día. Única oportunidad, no te lo pierdas. Solo en las oficinas, 12 de octubre. ¿Cómo has? No lo había grabado. No lo grabó. No lo grabó. Aplicar ahí. Vamos a preguntarle cómo le llama Luis. ¿Cómo la renta? No, pero ustedes porque no colaboran. Yo luciéndome ahí bien con esa y que amas, no. Si quiere usted me le da y yo le... ¿Pero cuándo le doy? Usted me... Yo igual miro cuando ya... Espere. Una, cuente una, dos y tres. Gases de Occidente te invita al gran festival de descuento. Ven hoy y mañana y cancela tan solo 50 mil y coloca tu obligación al día. Única oportunidad, no te lo pierdas. Solo en las oficinas, 12 de octubre. Ay, ya no más. Gases de Occidente te invita al gran festival de descuento. Ven hoy y mañana y cancela tan solo 50 mil y coloca tu obligación. No, cuando usted le dé clic, ella espere unos segunditos más. La última letra. Gases de Occidente te invita. Cuando él dé clic, espera contar 3 minutos. Gases de Occidente te invita al gran festival de descuento. Ven hoy y mañana, cancela tan solo 50 mil y coloca tu obligación al día. Única oportunidad, no te lo pierdas. Solo en las oficinas, 12 de octubre. No, imposible y no quedo allá. Gases de
Gases de Occidente te invita al gran festival de descuento. Ven hoy y mañana, cancela tan solo 50 mil y coloca tu obligación al día. Única oportunidad, no te lo pierdas, solo en las oficinas 12 de octubre. Hola, la muy chiquita, aquí rapidito. ¿Cuál es esa? Pues, sí, pero necesitamos ahora escoger una como para que salga ya. Esa me suena más como una alabanza. Iremos otra acá rapidito. Gases de Occidente te invita al gran festival. Gases de Occidente te invita al gran No, nada más muerte. No, mañana es como hacer ejercicio y cositas así como para. Bueno, entonces acá vamos a mezclar los dos audios. Que le dan, sí, en parte, y aquí se apague. A la mala, a la mala, mijito. Oye, Carlos, no nos ha mandado la capacidad, pero sí, ya lo mandó. Creo que no, todavía no. Bueno, entonces vamos a convertir el audio en WAP, el que grabó Nasli. De la página.
Sí, igual. Lo arrastramos. Ah, toca darle la vuelta, lo agrego a la sección porque... Chao, William. Saludos, doña. Chao. Sí, señora. Allá lo pueden coger. Entonces aquí Nazli ya quedó en WAP. Vamos a pegarlo acá. Y graduamos esto. Esto del volumen de aquí, perdón. Gases de Occidente te invita al gran festival de descuento. Ven hoy y mañana, cancela tan solo 50,000 y coloca tu obligación al día. Única oportunidad, no te lo pierdas. Sí, solo en las oficinas 12 de octubre. ¿Pronto el volumen está bajito o algo? ¿Ustedes no tenían unos parlantes? Ah, eran de doña Marta, es que sonaba. Sí, claro. Gases de Occidente te invita al gran festival de descuento. Ven hoy y mañana, cancela tan solo 50,000 y coloca tu obligación al día. Única oportunidad, no te lo pierdas, solo en las oficinas 12 de octubre. ¿Sí? ¿Lo dejamos así? Gases de Occidente te invita al gran festival de descuento. Ven hoy y mañana, cancela tan solo 50,000 y coloca tu obligación al día. Única oportunidad, no te lo pierdas, solo en las oficinas 12 de octubre. Encontramos tu talento oculto. Bueno, entonces acá recuerdan, archivo, exportar, agua. Acá, ¿cómo era? ¿Brigada era eso? No me acuerdo. Estrato. 50,000. Acá, aceptar y aceptar. Aquí quedó estrato 50,000. Entonces en la guía está el segundo link. Para ya convertirlo al definitivo. Aquí. Elegir archivo, estrato 50,000, convertir. Bueno, entonces ya quedo con este nombre. Entonces ahora en el sistema... Recuerden que hay que subirlo al almacén de audios, administración, almacén de audio, seleccionar archivo, donde haya quedado, estrato 50,000. Aquí ya quedó seleccionado, enviar. Aquí otra vez, selector de audio para que el vuelva y cargue. Estrato 50,000. Aquí si quieren lo podemos escuchar, sería bueno. Hola.
Gases de Occidente te invita al gran festival de descuento. Ven hoy y mañana. Ya que vas acá seleccionado, enviar. No. Si bien si estamos en la franja en la cual podría marcar, recuerden que para que él dejara de marcar, yo desactivé la campaña, ¿no? Para que no siguiéramos mandando ese otro audio. Entonces ahora voy a la campaña, aquí desde básico, y le doy activo. Sí. Entonces, estoy dentro de la franja en la que puedo marcar. Ya tengo activo mi agente remoto. Si activo la campaña, él de inmediato debería empezar a marcar. Ya la activé. Entonces, aquí en la ventana de tiempo real, que la consiguen acá, pantalla en tiempo real. En aproximadamente un minuto, él debería, este cero del Itzing Hopper, que son los contactos o los registros de memoria, debería cambiar y él debería empezar a llamar. No hubo necesidad de cambiar la hora, ¿cierto? Sí, porque ya estamos dentro de un horario activo. Miren que ya cambió, 98. Llamadas en curso, 2, porque le dije que usamos dos canales. ¿Me parece el 98 que son la totalidad de los usuarios que se deben para llamar? No. Mira, aquí están contactos por marcar 205. Pero él en memoria va cargando de 100 en 100. Ah, ok. Hasta que los termina todo. Si son 1000 usuarios, él va de 100 en 100, cargándole a la memoria. Porque si me los carga todos los 1000, me ocupa mucho memoria que solo va a estar haciendo llamadita. Entonces, ¿para qué? Pero por lo menos los dos agentes que cogiste, que están ocupados, por lo menos, si ellos están marcando, ¿se refiere a la llamada? No. Son, ustedes tienen 6 canales. Cada vez que ustedes lancen una llamada, el gateway, el Dinstar, va a estar canal disponible, asigno uno, asigno otro, si ustedes siguieron llamando, ocuparon esos, si un mensaje de texto, ocuparon esos, y ahí vamos. Si ese no es un gente trabajando, por ejemplo, que han habilitado 4 canales, pero digamos que hay 6 personas llamando, hay algunos que sí se les va a interferir la llamada. No va a interferir, la llamada no va a salir. Hasta que el canal esté disponible. Entonces miremos acá. 2 llamadas en curso, hay una timbrando y hay otra que está esperando que haya un canal disponible. Entonces mira, aquí está marcándole a este número, por ejemplo. Y aquí dice que lleva 26 segundos el audio reproduciendo. Ahí la gente lo colgó y dijo, gases, no quiero, colgo. Ahí ya, voy a poner el otro. Y miren que aquí va reduciendo el... En 207 ya van 201. No, porque acuerden que no configuramos el reinicio de la lista. Si lo configuráramos, sí. Sí, pero eso lo vamos a ver mañana. Que es el reinicio de la lista para que lo vuelva y marque, etcétera. Mire que ahí sí. Ah, ya tiene las 2 llamadas en simultáneo, no le colgaron. Eso es lo que dice, bueno, llamada en curso, imagino yo como la que estamos marcando en este momento. Ajá. Y llamada timbrando, hay una. Eso dice agentes llamando, una, ¿qué? Agentes. Son los agentes virtuales. Porque es un. Ah, pues míralo acá. Es el 1 agente, pues es equivale a esto. Pero ese agente, como es virtual, pues él sí puede tener 2 llamadas al tiempo, entonces yo le asigné 2 llamadas. ¿Y cómo sabes si ella entregó por lo menos el mensaje? ¿Cómo aparece cuando le hablan en el sustante? Buena pregunta. Bueno, por lo menos acá dice en llamada este número y acá el tiempo que ha hablado esa persona. Cuando se desaparece, pues ya se colgó. Aquí aparece más bonito.
Ahí son las llamadas en curso. Ah, bueno, ahora vamos a ver qué pasa después de que el sistema llama. Aquí al final van a aparecer lo que ha pasado con esas marcaciones, las disposiciones. Dice que él llamó a 5 personas y 5 el teléfono está ocupado. En una, él intentó volver a llamar a uno de los que estaba ocupado, pero no lo contestaron. Él tiene 188 nuevos no llamados. O sea, son los que les aparto por llamar. Y a 11 personas, PM significa el mensaje fue reproducido. O sea, que 11 personas han escuchado el mensaje. Y acá, bueno, volvemos. Y 181 de 187. Y eso es, señor y señoritas, todo lo que compete para hoy. Mañana vamos a ver pues cómo es el manejo de la lista, otra vez repasamos cómo cargar, cómo descargar la información, cómo mover las listas, herramientas especiales para esto. No, habría que reiniciar la lista nomás, porque ya la franja está configurada para que marque hasta la 9. Yo a las 5 voy a llamar a un usuario. Yo me meto al programa, selecciono la lista ahí donde me parece. Deberían hacerlo así. Vienen a listas, buscan la lista. Esta es la opción que dice reiniciar estados de marcación. Recuerda lo que les decía, que habían dos tipos de estados. El primero era llamada. Ya llamé o no he llamado. Si a las 5 de la tarde ya están todos en llamé, pues ya el sistema no los debería volver a llamar. Entonces, si usted le da las leyes para que los ponga otra vez todos en no llamado. Entonces el sistema ahí dice, ¿estoy en franja horario? Sí, puedo marcar. ¿Tengo mi agente remoto activo? Sí. ¿Tengo mi campaña activa? Sí. ¿Tengo gente que no he llamado? Pues como ya los puse a todos en no llamado, él vuelve y llama. Ah, no, esto es para hacerlo como manual. No, es que, bueno, ahí como que hubo una confusión. Porque una cosa son franjas en las cuales el sistema puede llamar y otra cosa eran los reinicios programados, que es pasar dato a la gente a no llamado, que es en este campo. Entonces, sí, por lo menos queríamos ponerla automática. Ustedes me dirán si lo ponemos de una vez. Le decimos al sistema, es que no me acuerdo. No, ese es. Sí, no, el hombre era el que grababa todos los audios. Bueno, casi todos. Sí, porque ahí el genérico es del señor aburrido. Ese es el que tenemos en él. Ese puede tomar para todos los días así. Ay, no me acuerdo. Ah, mire, la fecha se pone así. Hora, guión, y la otra hora quiere que lo reinicie. Acá está el ejemplo, dice, por ejemplo, si se pone 00:00-17, la lista se reinicia automáticamente a las 8 y a las 5 de la tarde. Ese creo que usamos para el tema de los domingos. Llega el domingo a las 8, el sistema reinicia solo la lista. Entra dentro de un horario válido para marcar y empieza a marcar. De nuevo las 5. Entonces, si ustedes me dicen, ponemos esta misma lista a marcar a las 5, no hay problema. Pues aquí configuro 17:00. Pero ahí
está ocupando un solo agente, ¿cierto? Una sola línea. Dos. ¿Dos? Oh, ok. Y si van a mandar mensajes de texto y mensajes de voz en difusión, pues no pasa nada. El sistema, cuando haya un canal disponible, lo va a usar. Y el de mensaje de texto utiliza uno por uno, entonces. Acá en tiempo real ya van 172 de los 200 y piquito. Y listo. Eso es básicamente la marcación por difusión.